¡Oli, oli! Bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Patch. Hoy te traigo un video que es un complemento del video anterior en el que te enseñé a realizar este posaplatos, posavasos o un individual mediano, en el que se trabajó algo de aplicación y también una especie de look cabin, aunque no es un look cabin, pero bueno, algo parecido. La idea es de la unión de retazos en forma envolvente a este centro de cuadrado. Y al final se le colocó esta parte donde va un bordado con una tacita de café y las letras de Yo amo el café. En este caso, o en este video, te quiero enseñar a realizar cómo pasar el dibujo a esta parte para que tú lo puedas bordar. Este es el individual que estoy haciendo en el video anterior, entonces va a ser esta parte donde te voy a explicar. Tengo aquí los moldes donde está esto. Entonces, vamos a pasar este dibujo. Si no hubiera hecho el individual, simplemente tuviera la tela solita, solo la tela, voy a usar un papel de modistería normal. En este caso, donde ya hice el individual, está acolchado, tiene la tela, tiene la guata, tiene el forro. Usar este papel no me va a pasar el dibujo porque es muy suave el papel y aparte de eso, por más que haga presión, esto está acolchado. Entonces va a ser un poco complicado. La otra forma de pasar el dibujo y especialmente cuando ya hay alguna labor acolchada es usando el papel carbón, este que venden en las papelerías, y el dibujo. Entonces, vamos por pasos. El primer paso, tomas el dibujo que vas a pasar y lo vuelves a pasar en un papel mantequilla. Yo ya adelanté aquí la tarea y pasé todo el dibujo con un esfero o puede ser un Sharpie, no tiene que ser Sharpie, cualquier esfero sirve. E incluso puede servir lápiz. Pasas todo el dibujo. Yo puse unas pequeñas guías acá como para tener en cuenta de que este dibujo me case en la tela blanca. Bueno, entonces, primer paso, ya está listo. Se ha pasado el dibujo en este papel mantequilla. Lo siguiente, vamos a cuadrar el dibujo sobre la superficie donde va a quedar calcado. Estas son las guías que yo he puesto acá para tener en cuenta, así de más o menos. Una aclaración, las guías yo las saqué con el dibujo de acá, que más o menos deben coincidir con estas si es que seguimos las medidas. Sí, alguna pequeña variación de milímetros, pero no hay problema. Ahora sí, nos vamos a la parte de la tela. Cuadramos muy bien este dibujo, lo podemos, como dicen, centrar perfectamente. Yo esta guía la estoy teniendo en cuenta que coincida con el borde de este ribete. Lo mismo acá en esta parte. Me voy a ayudar con ganchitos o con agujas. En este caso creo que las agujas van mejor que los propios ganchos. Entonces, tomo agujas aquí. En este caso, estoy colocando aquí. Esta agujita. Aquí.
Luego me fijo que quede también acá, agarradito en esta parte de arriba, pero primero haciendo coincidir estos bordes. Quedaron las agujas en cada uno, en cada una de las esquinas. Ahora voy a colocar el papel carbón con mucho cuidado. Este paso, por eso no estoy colocando agujas en esta parte, simplemente las he colocado en la parte de arriba. Incluso aquí voy a mover un poquitín este alfiler de abajo para que pueda yo ponerlo. Aquí más o menos coincide. No necesariamente tiene que coincidir exacto el papel carbón. Puedes después moverlo. Puede ser más pequeño, lo puedes mover. Aquí ya. Bueno. Listo. Entonces ahora sí termino de colocar. La manera de pasar este dibujo. Recuerda también que el papel carbón, esta parte del carbón, que es la opaca, tiene que ir tocando la tela blanca. Mientras que esta parte, que es el revés, o aquí lo que es la marca y demás, entonces viene mirando hacia arriba. Te ayudas de una alfiler y vas a empezar a pasar puntitos bien profundos, siguiendo toda la línea completita del dibujo. Dos puntitos más bien seguidos. Y así vas a hacer con todo el dibujo hasta que termines. Queda pasado todo el dibujo con esta alfiler y este papel carbón. Vamos a ver cómo quedó. Voy a quitar estas alfileres. No voy a levantar hace mucho. Primero quiero mirar a ver qué pasó. ¿Qué nos quedó? Bueno, sí se ve. Felicidad. A ver. No sé si alcances a notar. Te lo voy a poner aquí. Se ve un poquito leve, pero fíjate que está pasado todo el dibujo.
y queda perfecto. Entonces aquí tienes un nuevo método para pasar todos tus dibujos o calcar tu dibujo sobre la tela, especialmente cuando ya está acolchada. Si tienes una tela normal, no está acolchada, es más fácil porque pues no directamente sobre una superficie dura, la tela, el papel, y enseguida calcas con un esfero normal. Pero aquí ya estamos hablando de otra situación donde calcar con un esfero no va a ser lo mismo. Entonces aquí ya puedes ampliar otra forma de pasar tus dibujos sobre la tela. Simplemente vas a necesitar el papel calcante donde pasas el dibujo, tu papel carbón. Fíjate que incluso quedó el dibujo aquí ya sobre el papel carbón en esta parte. Y una alfiler. Es todo lo que necesitas para hacer esta técnica de pasar dibujos con papel carbón. Espero que te haya servido este tip video o un video tip. Te recomiendo ver el anterior video, que es donde está la explicación de todo este individual. Voy a terminar el video este, o sea, el bordadito, para publicarlo. Y así enseguida publicar este video también. Te recuerdo mi nombre, Carmen Elena de Artesana Patch. Si te gustó este video, como siempre, te pido un like en la manito arriba. Y no olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Suscríbete a mi canal. Recuerda que por aquí abajito está la palabra suscribirse. Nos vemos pronto. Bye, bye.